Muy buenas, bienvenidos de nuevo a un nuevo directo de Assassin's Creed Valhalla en Twitch. Por fin, señores, después de casi una semana, nos volvemos a ver las caras. La gente de YouTube pues no habrá notado la diferencia porque durante toda esta semana he estado resubiendo todos los directos que estuve haciendo en Twitch, que fueron tantísimos, pero tantísimos, que no me daba tiempo de editar todo lo que retransmitía y subirlo. No me daba tiempo, era imposible, ¿no? Entonces, durante toda esta semana, pues he estado resubiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y claro, pues en YouTube no habrán notado mi ausencia, pero en Twitch, sí, en Twitch he faltado durante estos 6 días y claro, pues yo me siento como un poco oxidado. Es más, ¿me vais a permitir un segundín? Así cierro la ventana y entra menos ruido. Estoy un poco oxidado, como estaba diciendo, ya no sé cómo se comenta, ¿vale? Ya no sé ni cómo se llama mi canal. Lo he tenido que buscar por internet y dije, hostia, se me da el canal WTF. Hostia, es verdad, se me había hasta olvidado ya, ¿eh? Me cago en la polla. Pues nada, señores, ¿qué os tengo que decir? Pues durante estos 6 días, aparte de estar editando, he invertido un poquito de tiempo en explorar un poco el mapa que habíamos visto durante los streamings. Recordad que en la descripción, si lo estás viendo en YouTube, ¿vale? Si lo estás viendo en YouTube, en la descripción, vuelvo a insistir, está el canal de Twitch por si quieres intentar ver los directos. Muy buenas, Conor, bienvenido al directo. He estado explorando, como veis, el mapa, consiguiendo las riquezas, los misterios, los artefactos. Como hemos visto durante la aventura del juego, la exploración es agradable, no está impuesta, no te obligan, no sé, te apetece. A mí me apetece, por lo menos, ponerme a mirar el mundo. Porque en otros juegos, como Assassin's Creed Odyssey, no ocurría eso. Cuando explorabas era por obligación, porque necesitabas subir de nivel para poder seguir avanzando la historia y bla, bla, bla. Aquí no ocurre nada de eso. Entonces he estado explorando por propia voluntad sin que me obligaran. Muy buenas, Lobo, muy buenas. Julián, bienvenido. Me lo sueles decir, Lobo, aunque también sueles decirme también palabras más cariñosas. Pero bueno, ya llegarán, ya llegarán. Y como veis, tengo todo en Leicestershire. Todo. Tengo todas las riquezas, todos los misterios, todos los artefactos, todo, todo, todito. En Cambridgeshire también he conseguido todo, todas las riquezas, misterios y artefactos. Y después, en Anglia Oriental, me faltan conseguir dos riquezas, un misterio y dos artefactos. ¿Qué pasa? Que para llevar a cabo este misterio necesito más poder. Porque es un bicharraco lo que hay aquí, señores. Un pedazo bicho, hijo puta, pedazo nivel que tiene. Como Thor el pescador, ¿os acordáis? Bueno, pues el doble de fuerte. Así, tal cual te lo digo. El doble de fuerte. Es imposible, no puedo con él. Y hasta que no consiga completar este evento misterioso, pues no puedo conseguir esta riqueza. Pero bueno, estos son polladas mías que a mí me gusta intentar conseguirlo todo. Siempre tengo esa maldita manía. Cuando un juego me gusta, ¿no? Y veo que yo qué sé, que el intentar completarlo, pues me llama, me atrae, pues lo intento, ¿no? Hay otros juegos que tiras para adelante como los de Alicante y ya está. Pero este me está gustando, estoy intentando conseguirlo todo. Y bueno, de momento no lo he conseguido. Como veis, cuando consigues todo de un territorio, te ponen un marquito así de bronce que está bonito, ¿vale? Está bonito. Y por último, pues estábamos por aquí, ¿no? Por Lunden, ¿no? Este lugar pequeñito, habíamos llegado, habíamos conocido la pequeña historia que estaba, esos sucesos que estaban ocurriendo aquí, ¿no? Que habían matado, decapitado, llenado de flechas al gobernante, al gobernador de este lugar, ¿no? Estábamos trabajando con los dos. Tenían un nombre, vamos a llamarle capataces, almirantes, comandantes, yo qué coño sé, no me acuerdo cómo se llamaban. Las dos manos derechas del tío ese para intentar resolver el crimen que había cometido la orden. Lo que viene siendo los templarios, ¿no? Muy bien. Durante esa exploración,
que antes mencioné, por cierto, muy buenas, Panzer, Karazor, Ícaro, bienvenidos al directo. Me es difícil respirar y decir todo esto y leer los comentarios. Es un poco difícil, pero intentaré ahora leerlo. Ya leí el comentario bonito de Lobo, ¿ves? Yo sabía que tarde o temprano iba a llegar ese comentario. Durante toda esa exploración, pues he estado, obviamente, subiendo de nivel, ¿no? No es culpa mía, señores, pues hacer cosas equivale a ganar experiencia y subir de nivel. Va de la mano, va de la mano. Así que ahora mismo, pues nuestro personaje está más fuerte, como comprenderéis. Tiene más atributos. Aparte, tiene mejores estadísticas. Lo habéis pillado, ¿eh? Estadísticas, atributos. Me refería a lo, a lo otro. Cara más fuerte, ¿vale? Tiene nuevas habilidades, como comprenderéis. Si quieres, te puedo enseñar muy por encima el árbol de habilidades para no centrarnos en esto, porque al fin y al cabo no es el tema. Tengo 140 de poder, he estado restableciéndolo desde cero y volviendo a poner algunas habilidades así que me hacen tilín, e intentando evitar pues las que no me hacen tanto tilín. ¿Vale? Y no avanzar por ese lado. Para intentar ahorrar lo máximo posible. Soy ahorrador, me cago en la polla. Joder, Julián, pues entonces soy. Soy un pájaro de mal agüero para ti. Definitivamente, macho. Definitivamente. Reza para que no haga más directo, Juli. Reza. Es que cada vez que hago directo, pues él tiene un examen, ¿no? Entonces el pobre estará agobiado. Por mi culpa. Intentaré no hacer más directo. Muy buena, guerrero. Muy bien, hoy como dato os diré, mientras me dirijo a la misión que tenemos marcada, que es disparando las flechas, reúnete con Stoke en el mercado del oeste. Hoy ha salido una actualización del Assassin's Creed Valhalla, la cual pues ha solucionado distintos fallos, han añadido cosas, como por ejemplo que puedas elegir entre el modo rendimiento y el modo calidad, ¿vale? Antes no había ninguna elección, era el juego como era y punto. Ahora puedes elegir entre que vaya a 60 FPS siempre, que se priorice los FPS, ¿vale? O que se priorice la calidad y que vaya a 30 FPS. Normalmente suelo elegir esa segunda opción, prefiero que se vea súper mega bien, súper, súper, súper mega bien, antes que vaya a 60. ¿Vale? Me gusta más que se vea muy, muy, muy bien. Pero este juego a 60 FPS en el modo rendimiento ya se ve de putísima madre. Pues entonces lo dejamos en modo rendimiento, que vaya a 60 FPS, porque el juego se sigue viendo de puta madre. Vamos, es que no me jodas. Se ve de puta madre. Normalmente pongo el del modo calidad para intentar evitar todos los dientes de sierra posible y que se vea de puta madre. Pero es que esto ya se ve de puta madre. Y encima 60 FPS. Pues, ¿qué más quieres, primo? ¿Qué más quieres? Me cago hasta en 10. ¿Qué más quieres? Aparte también creo que han corregido, aparte de los fallos y todo eso, el tema del tearing, ¿vale? Y movidas así. Y si no me equivoco, ¿vale? Y esto lo vamos a descubrir todos nosotros junticos aquí. Venga, señores, in situ. Ojo, ¿eh? Ojo, creo que han corregido. A ver si podemos ver un maldito ejemplo. A ver. Vale, pero debería ser una. Esta. Mira, 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 mira aquí. Mira, una foto normal, ¿vale? Una foto normal. Este fallito, vamos a ver si lo han corregido. Yo creo que sí. Vale, ¿os acordáis que si le dábamos a esto, ¿vale? Se desactivaban, ¿no? Los iconos, ¿no? En este caso se quitan, desaparecen las fotos de la comunidad, foto personal y diseño conceptual del día. La cosa es que cuando desactivábamos esta opción, lo único que quitaba era el diseño conceptual del día y no la foto de la comunidad, lo cual pues toca la polla, ¿no? Porque, como veis, hay un montón de fotos de la gente y no me gustan, las oculto siempre. Es una puta mierda. Pero, después de esta actualización, espero que, aparte de ocultar estas azul verdes, oculte también las blancas. ¿Qué decís? ¿Lo intentamos? Espérate, que me he equivocado de botón. ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde están las putas fotos? ¿Dónde están las putas fotos? ¿Dónde está la comunidad? ¿Comunidad aquí? Aquí. Pues aquí. Pues nada, vamos a probar. Leyenda. Muy buenas, Agus. Arturito, bienvenidos.
Allá que vamos. ¡Oh! ¡Qué gustazo! Pero mira tú, que mira, ¿lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? No hay foto. Hostia, chaval. Esto es como cuando llegas a casa después de estar fuera 8 horas, 9, 10 y te quitas los zapatos y dices, hostias, qué puto placer, tío. Oh, Dios mío, ahora sí, sí está guay esto. Joder, madre mía, mira que era sencillo, ¿no? No sé por qué comete ese fallo Ubisoft de que esa opción no quite bien las fotos. F por Maradona. Sí, Agus está poniendo en el chat. F por Maradona. Buen futbolista, mal persona. Oye, la rima está bien. Lo digo porque básicamente, bueno, ya sabéis. Cuando una persona va de esto, mal, tío. Es una pena, ¿no? Es una pena, ¿no? Lo que hacen las drogas. Me cago en Dios. Se echa a perder a todo el mundo. A todo el mundo, tío. Qué pena, qué pena. Putas drogas. Di no a las drogas, señores. Di no a las drogas, joder. Y aparte, no tomes drogas. No vale con decir no a las drogas. Porque Maradona decía no a las drogas. Pero el cabrón se metía a droga. Es lo que hay. Pues nada, aparte tenemos mejorado el personaje. Ya sabéis, he conseguido objetos. Lo he mejorado. Tiene la misma ropa de siempre, pero mejor. Al máximo, básicamente. Tengo 700 de cuero, 1300 de hierro. O sea, puedo crearme mi propia empresa y vender minerales. Y sin problema, ¿sabes? Todo guay. Eivor, bienvenido al mercado del oeste. Y ya me callo. La gente se va a poner nerviosa si ve al alguacil en la plaza. Alguacil. ¿Y ocultar mi rostro? Olvídalo. Es bueno para la gente ver a su alguacil en acción. Cuando encontremos a la flecha, la orden sabrá que también iremos a por la sanguijuela y la brújula. ¿Alguna novedad sobre la flecha y los reclutas? Algo he oído. Por aquí hay un señor que da una moneda para participar en una competición organizada por los hombres de la flecha. ¿Qué señor? Hay muchos por aquí. Se mezcla entre la multitud. Hoy no lo he visto todavía. Miraré por ahí. Tú no te muevas. Eivor, ¿qué impresión te ha causado Erke? ¿Acaso sospechas de él? No lo sé. A Trigger lo mató alguien de su confianza, alguien cercano, y Erke encontró el cadáver. Conozco bien a Erke, me duele pensar que sería capaz de hacer algo vil, pero... Pues no lo pienses, no condenes a tu amigo sin tener pruebas. Perdóname, me cuesta controlar mis pensamientos. Llevo mucho tiempo siendo alguacil, luchando por la justicia divina. Renuncié a mis apegos terrenales por Dios, pero... ¿No podrías renunciar a Erke y a su amistad? No. No, creo que no podría. O sea, dejó de follar por Dios. Madre mía, no creo que Dios quisiera eso, pero bueno, ya cada uno con lo suyo. Buen ejemplo, guerrero. Buen ejemplo. Like para ti. Debería encontrar una de esas monedas. ¿Estarás por aquí? Volveré camino abajo a San Pablo. Ve con Dios, Eivor. No, 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 no. Yo con Dios no, ¿eh? No, 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 no. Que Eivor quiere seguir chingando. Que todavía no se ha chingado a ¿cómo se llamaba la esposa de mi colega? Era Radby o algo así, ¿no? Era un nombre rarillo. Bueno, vamos a seguir indagando en la orden de los Templarios. Esto es para mezclarme, ¿verdad, no? Para pasar desapercibido. No queremos. Hay que tener cuidado. Vale, ¿cómo coño consigo yo una moneda? ¿Me la enseñas? ¿Para la competición de arco? Apártate, muchacho. Esta moneda es mía. Si quieres una, habla con mi amigo Husa y te dirá qué tienes que hacer. Dice que este trabajo se paga con... ¿Qué cojones, cabrón? ¿Qué cojones? ¡Hijos de puta! ¡Sois unos sospechorrines! ¿Por qué sospecháis tanto? Ven acá, coño, deja de darle para atrás, cojones. Perra. Pero mira la perra Martita esta. Hasta tomar por culo la cerda, ¿eh? Madre mía, qué cabrona, ¿eh? ¡Oh, Hostia, pues me da pena, tío, porque estaba ahí en modo investigación y me han chingado, tío. Me han jodido, me cago en 10. Joder.
Es verdad, guerrero. Sí. Hicieron el ñaca ñaca en la torre. Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Claro. Se me había olvidado que habían. Claro, yo pensé que solo se habían besado, pero sí, es verdad. Hicieron ñaca ñaca, hicieron de todo ahí. La paciencia. ¡Tallo, loco! ¡Qué pesado! No, había más gente de la que parecía, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Wow! ¡Madre mía! Con pieza potente, ¿eh? A ver, you brother. Manica. ¿Que me vas tú a qué? ¿Qué? ¿Cómo? Pero quítense delante, coño. Mato gente, mato civiles. A ver, se meten delante, ¿no? Por propia voluntad. Eso es. En esta moneda hay grabada una imagen del Coliseo de Lunden. No me importa probarlo, Karazor. O sea, no me importaría probar, como tú dices, el modo rendimiento y el calidad para que todos vean el. No, la diferencia. La cosa es que yo me imagino. Me imagino que si lo hago, tengo que cerrar el juego y volverlo a abrir, ¿no? Que es lo que suele implicar ese cambio de calidad. Entonces, si me acuerdo al final, cuando terminemos el directo y estás por aquí, pues me dices, Chacho, haz el cambio y a ver cómo se ve. Para no cortar así el gameplay. A ver, completa el desafío. Vamos a completar, vale, es aquí, perfecto. Podemos ir caminando, o sea, sin mosca. La verdad es que durante estos. Durante estos 6 días he estado jugando, como dije, pero en la One X, no en la Series X. Muy bien. Espérate a ver si cojo todo esto. Y señores, ¿qué os voy a decir que ya no os he dicho? O sea, es que la diferencia es abrumadora, tío. Abrumadora. La One X es un maquinón. Es un maquinón. Y por el precio que tiene, pues obviamente es excelentísima. Pero es que cuando te acostumbras, cuando pruebas la calidad, lo bueno, ¿no? El caviar, dices tú, me cago en Dios, ahora tengo que volver a la pobreza. Pobreza entre comillas, a ver, estoy haciendo una metáfora aquí, ¿no? Un. Siempre están rondando cerca de la casa de mi madre. A ver, aquí la competición, ¿no? ¿A qué vienes? ¿A participar o a observar? Buscas a personas diestras con un arco. Aquí tienes a una. Es una competición privada. Necesitas invitación. Tus hombres están repartiendo monedas como si les quemasen. ¿Es suficiente con esto? Suficiente para que sigamos hablando. Pero antes tendrás que enseñarme cómo manejas el arco. ¿Quieres practicar un poco antes? No. Yo estoy a punto. Me la juego. Pues, guerrero, para 2021 espero pillarme alguna. Ya he practicado bastante. Empecemos. Eres muy entusiasta. Prepárate. Es muy sencillo. Acierta a todos los blancos antes de que se agote el tiempo. Va. Tenemos un nuevo competidor. Venga. Vamos, mi gente. Y al vigente campeón, Seyer. ¡A vuestros puestos! ¡Ganchos listos! ¡Flechas! ¡Fuego! ¡Su! Yo, son bastantes, ¿eh? Tío, ¿dónde? ¡Ay, mierda! Estaba aquí. No lo vi, tío. ¡Orodin! ¿Habéis visto? ¡Increíble! Ahora, cabrón, si soy el puto amo. ¡Hostia, que no llega! Sí, le di. ¡Su! Ah, mi gente. Puntería letal, de lo mejor que he visto en mucho tiempo. Buena puntería. Te has ganado tu sitio junto a la flecha. Estará encantado de conocerte. Dirígete al arco imperial y habla con nuestro hombre, Husa. Pronuncia la frase que el padre del entendimiento nos guíe y sabrá que eres tú. Ándale con la frase. ¡Ostras! Repaga la flecha. Ah, vale. La reponen automáticamente. Pues me imagino, Alinor, que vas a ver el juego de puta madre, Lo vas a ver sabrosón, rico, rico. Deja que marque esto porque yo que sé, está aquí al lado. A lo mejor nos cuadra y lo podemos pillar.
Pues sí, guerrero, exactamente. Yo creo que primero me van a acabar vacunando contra el COVID que antes de que pille la consola. Pero bueno, no pasa nada. 25 minutos para que comience el examen de Julián. Se acerca el invierno, señores. Para Julián, por lo menos. Aguanta, Julián, estamos contigo. Vale, mira, creo que a lo mejor podemos pillar algún cofrecillo por aquí. Vamos, vamos, mi gente. El cofrazo. Y el otro estaba, a ver. A ver dónde está. Técnicamente está ahí, pero parece que va a haber resistencia porque esto está cerrado. Esto está cerrado. Y... la concha la lora. Pues a lo mejor hay que escalar un poquito. Y desde arriba... vamos a probar, ¿eh? Tampoco es que nos vayamos a poner aquí a mirar detenidamente. No, pues nada. Ni puta idea. Hay que mirar un poquito mejor. Pero seguramente con echarle un vistacillo correctamente y en condiciones y sin prisas, se soluciona. No, los desarrolladores no te ponen difícil estas cosas. No, no quieres que pierda... no, ellos no quieren que pierdas mucho tiempo. Por suerte. En el juego anterior era lo contrario. Entre más tiempo perdieras, mejor. ¿Eres Husa? Sí. ¿Quién pregunta? Que el padre del entendimiento nos guíe. Y que la madre del saber nos dé fuerza. Quédate ahí. Cuando venga la flecha, muéstrate elegante y no te muevas. Ojo que vamos a ver a uno de los miembros de los templarios. Hermanos, buena gente de Lunden. Ha sido una semana dura. Los cobardes invasores le han arrebatado la vida al gobernador en su hogar. Trigger, mi amigo. La flecha. Encuentra y asesina la flecha. Por enemigos extranjeros. ¿Qué nos cabe esperar de sus alguaciles? Me da que voy a tener guerra, señores. ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos ahí! ¡Ahí delante de todos! ¡Que les quede claro quién manda! ¿Un segundo? Pues sí, les voy a dar un segundo. Bien. Un miembro de la Orden Templaria menos. ¡Flechas montadas! Es agotador convertir en guerreros a estas ratas de ciudad. ¡Gancho dispuesto! ¡Gancho! No has convertido a nadie. Solo están aquí atrapados por el miedo. ¡Tensad cuerdas! ¡Primera tanda! ¡No! ¡Di a esos hombres orden! ¡Y un propósito en la vida! ¡Les mostré quién era el enemigo! ¡Fijad las cuerdas! ¡Segunda tanda! Solo orienté su ira. Sin un enemigo al que consumir, ¡nos devoramos unos a otros! Es verdad. Un hombre sin enemigo solo se derrota a sí mismo. Justifícate cuanto quieras. Solo eres un matarreyes y un cobarde. ¡Qué altanería! Habrías hecho lo mismo en mi lugar. ¡Apuntad! ¡Disparad! Muy buenas, Andrea. Bienvenida. Hostia, pues ha molado esto, ¿eh? Me ha gustado. Ojo, porque ahora cuando termine esta cinemática vamos a tener trabajito, ¿eh? ¡Vamos a tener trabajito! Y a correr. A ver, a ver, a ver, espérate. Vamos a buscar una batalla aquí. Un poquito más grande. Este sitio. ¡Cuidado! ¡Perfecto! ¡Hue puta! ¿Cómo que esta rata, eh? Ante todo soy persona y después rata. Mm.
Mierda. Ven acá, champion. Perfecto. Y tú no te vas a escapar. ¿Alguno más? Oh, yeah. Bueno, tenemos que volver con Stowe para informarle de las buenas nuevas. Hay un templario menos en la ciudad. Un cabrón menos. Vale, pero espérate, porque se me olvida siempre que hay un montón de cofres, ¿ves? En la ciudad, porque acabamos de llegar a ella y como es muy chiquitita esta zona, pues está todo concentrado. Se me olvida de marcar, tío. Para ir pillando, o por lo menos intentando pillar algo. ¡Hey, bro! Problema resuelto. Por lo menos uno de ellos. Está sin eso. Alabado sea Dios. Hará falta algo más que cuatro tipejos con arcos nuevos para abatirme. ¿La flecha era un niño? Un hombre con cerebro de niño. Se llama Avgos. ¿Avgos? No puede ser. Si quieres, puedo traerte su cabeza ensartada en una lanza. No. No tienes por qué mentir. Pero mi viejo amigo no tenía razón para asesinar. Veía Lunden como un horno rabioso que endurecía a sus hombres más jóvenes. Tal vez volví la mirada por no querer ver. Ambición, codicia, ira. Es fácil distinguir ese odio en un solo hombre, pero en muchos es como una niebla confusa. Poder. Los hombres lo agarran y se aferran a él, cueste lo que cueste. Muy cierto. Qué frío es el consuelo de la gloria cuando sabe como la sangre de tu familia. Ahora que Avgos ya no está, iré a por la sanguijuela. Erke debe de estar en los muelles. Te estará esperando. Si aparece la brújula, te avisaremos. Estaré en la iglesia de San Pablo, esperando la buena nueva. Cuídate, Broga. Guay. Bien, vale, vamos a marcar la misión del otro. Oh yeah, a ver cuánto me da, cuánta experiencia. Me imagino que unos 5.000 u 8.000. Vale, 5.100. Subimos de nivel, perfecto. Y estamos a la mitad ya del siguiente nivel. Vamos a invertir esos puntillos. Los estaba invirtiendo, creo que por esta zona de aquí. Esta habilidad no la quiero. Estaba por aquí yo invirtiendo. Esto no lo quiero, pero esto sí. Así que voy a ir por aquí. Ok, muy bien. Vale, vale. Espérate, ¿esta cuál era? Incapacitación marcial. Vale, intenta. Vale. Esta puede que la pille. No es que sea la gran cosa, pero bueno, me da que sí. Vale, pero voy a ir por aquí. Sí, vale. Vamos a ir por aquí para pillar estas. Ok. Muy bien, entonces el esquemita de la orden queda así, ¿no? Hemos matado a otro vástago de esta filita, ¿vale? Avgos, mano de lanza. Tiene gracia porque al fin y al cabo, yo qué sé, era un arquero. Pero vale, mano de lanza. Vamos a ir a por la brújula y a por la sanguijuela, ¿no? Conseguiremos matar a estos dos en esta... Pues en esta mini campaña de Lunden, ¿no? Y seguramente y espero que con estos dos ya obtengamos todas las pistas necesarias para ir a por la quilla. Pero bueno, paso a paso. Primero a por la sanguijuela, ¿no? Que ya me estoy adelantando. Venga, vamos a por la sanguijuela y a ver si todo sale tan chochi guay como yo me imagino. A ver dónde está este hombre. Vale, está por aquí y hay un cofre. Así que, marcado. A ver, marcamos. Por aquí. Y justamente hay un evento de mundo al lado. Pero bueno, de momento vamos a por el cofre y ya vamos viendo. ¡Hola, perrete! ¿Se asombra de verme? ¿Tan extraño soy? O a lo mejor soy muy sexy y dice, ¡wow! ¡Qué tío más bueno! Le quiero meter mi espada del amor. Pero no, mi hermano.
No vas a poder. Ha sido la sanguijuela. Ya. Cada día hay más cadáveres. Y más ratones, por lo que veo. Cuando tu pueblo solo te teme a ti, termina por volverse en tu contra. Tienen miedo. Si quiero la redención, les debo a la sanguijuela. ¿Cuántos cadáveres llevamos? Una veintena. Sin duda ha sido obra de la sanguijuela. ¿Cómo estás tan seguro? En lugar de ojos, tienen cavernas vacías. Como los guardias de Trigger. Por aquí pasan cientos de personas cada día. ¿Nadie ve quién arroja los cuerpos? Es el río, Viner. Los tratos más turbios de la ciudad pasan por aquí. Stowe ha visto lo mismo. No es solo en los muelles. ¿Cómo está ese corazón de gorrión? Me preocupa. Inmaculado. Solo me ha ayudado a encontrar a Avgos. Nada más. Avgos. Sabía que ese ampolloso no era trigo limpio. Debía haber intervenido. ¿Alguna corazonada sobre la sanguijuela? ¡Erke! ¡Dime que no era ella! No era su hija, estimada Guida. Respire tranquila. Oh, gracias a Freya. Me aterroriza que el río pueda traérmela. Hace recados para un herrero que la envía a estos muelles. A menudo de noche. No lo soporto. Vaya, encargos a un herrero por la noche, señora. Tengo que decirle que es su hija. Muy buenas, Carla. Bienvenida al directo. Pues supongo que el próximo gameplay de terror podría ser el de Medium, que es el próximo juego de terror que se estrena. Con suerte y en teoría. Y tienes razón, guerrero. El peinado del tío este es como el de Ray. Perdón. Trabaja para un herrero. ¿Sabes dónde está su fragua? De Star Wars. Nunca me ha dicho cómo se llama ni dónde trabaja. Esa muchacha terca jamás suelta prenda. Hace 2 días que no la veo. Y estoy preocupada. En Lunden hay que temerse siempre lo peor. ¿Qué clase de trabajo tenía? Hacía recados y demás. Llevaba entregas, las cambiaba por piezas de plata y volvía corriendo con el herrero. ¿Sabe cómo se llama ese hombre? Corriendo. Pero ojalá. Le cortaría las pelotas y las usaría de abono. ¿Hay algo más que recuerde? Una vecina me contó una vez que había visto a Regna merodear bajo el puente de Lunden. Aquello me dejó preocupadísima. Es un buen punto de partida. Gracias, Guida. Un herrero sospechoso y una niña perdida. Es una buena pista. Puente de Lunden al anochecer. Habrá que ir a ver. Bien. Yo me quedaré aquí para calmar a Guida. Y otra cosa, Eivor. No bajes la guardia en estos muelles. ¿Te parecería propio de mí? Muy bien, hemos añadido un nuevo viaje rápido. A ver cómo queda la zona, ¿vale? Con este, con la atalaya está muy relativamente cerca, ¿no? Pero está bien porque así puedes invocar al barco aquí, ¿no? Por si tienes que desplazarte por la zona. ¡Ojo a lo que acabo de ver, mi amor! Uy, chico, me vais a tener que perdonar, pero yo tengo que ir a por ese hijo de puta. Hostia, ¿dónde está el cofre? ¿Está? A ver. El cofre está ahí. A ver si el tío no se va muy lejos y puedo hacerle una visita rápida. A ver. Sube. Pilla el cofre, señores, que tenemos ahí a un templario dando una vuelta, paseándose. Y eso no puedo yo permitirlo, o sea, no. A ver, Sardinilla, vamos. Sardinilla, me cago en tu madre, ¿dónde estás? ¿Dónde está el caballo este? Venga, vete a ver el templario ese. Vamos, Sardi, me cago en tu madre, va muy lento, tío. Vale, sé que está un filitín lejos, está. No está muy, muy lejos, hijo de puta, que se está alejando. Vamos a salir rápido de la ciudad para poder ir a más velocidad. Porque como estamos dentro de la ciudad, pues vamos más lento. Pero yo quiero ir, si me disculpáis, a por ese templario. Me gusta matar a estos cabrones. Está ahí presumiendo de, mira. Puedo hacer lo que quiera y quedar impune. No, amigo, no. Cuando Eivor está de guardia, no. No hay ni un templario que sobreviva a mi hacha. Ni uno. Muy buenas, Kobe. Bienvenido al directo. Ahí está. Ahí está, él tranquilamente. Oh, yeah. Hijo de puta la vista. A ver, uy. Vamos a calmarnos, chico. Oye, cuidado. Que este... le gusta...
Le gusta rico, rico, papi. Te gusta rico, rico. Toma, cuidado. Cuidado. Doble ataque. Cuidado. Eivor, Eivor, muévete, muévete. No te me pares después. Cuidado. Espérate, no sé si es veneno. ¡Opa! Parada. No, ¿eso no la paró? Tampoco la. Ay, Eivor, muévete, cabrón. Pues te salto, hijo de puta. Te piso los huevos, cabrón. Se echó droga, ¿verdad? Se lo paró, tío. ¿Pero por qué no se lo paró? Cojones, cuidado. Cuidado, se la paré. Joder, qué movida, loco. Se paraba con esto, tío. Es que hace... ¡Me cago en tu madre, hijo de puta! ¡Vamos ahí! ¡Toma! ¡Wow! ¡Oh, cabrón, eh! ¡Se mueve rápido! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Y esta gente? ¿Qué cojones? Se animan a la fiesta, ¿eh? Nadie los ha invitado, ¿eh? Pero ellos se apuntan. ¡Hostia, qué! ¡Ah, ya sé yo! A tomar por culo un templario. A ver, ustedes dos. ¿Ustedes dos? ¿Qué estáis así? Bueno, que hay un tercero allí, ¿eh? Tío, relájate. Que te veo emocionado. Cristo está con nosotros. No, Cristo. Bueno, si es el Cristo del que me hablaron antes, no sé si es peor o mejor, la verdad. Entonces este tío tampoco folla. Venga, ya está, ya terminé con tu sufrimiento. Venga, un templario menos y tres mierdecillas que pues no sé por qué se apuntaron a la pelea y por qué estaban en mi contra. Sayonara, baby. Ay, en el huevo, Dios, pero... Es que tampoco abuses, hombre. Ya está muerto ya, papá, que ya... La polla no, hombre, no lo remates. Engalanados con oro y plata. Cualquiera se quedaría ciego. No, ya estamos ciegos. Lenius era nuestro único rey. ¡Qué lucidez! Luchó junto a Arturius. Pero desde entonces... Estamos todos ciegos. Bueno, pues otro medallón de la orden. Templaria. Otro templario menos. Kobe, vas a tener que especificar un poco más porque ahora mismo no sé a qué te refieres con eso naranja en los enemigos. O sea, cuando atacan y sale algo naranja, es cuando puedes parar sus golpes. Cuando atacan y sale algo rojo, es cuando no puedes parar el golpe y tienes que esquivarlo. No sé si te refieres a eso exactamente. Vale, este es un vendedor de información, así que nada, pasamos de él. Básicamente le pagas para que te revele pues los artefactos, las riquezas, los misterios y demás, ¿no? Por si... Ah, vale. Kobe se refiere a esos puntitos amarillos. Amarillentos, naranjas. Vale, vale. Ah, pues no. Se refiere a lo primero que dije. Pues eso, cuando atacan y les sale como una cosilla así naranja, tal, es eso, que van a ser un ataque que puedes parar. Puedes parar los ataques básicos, los ataques naranjas, pero los rojos no. Vale, a ver. Busca el punto de encuentro del contacto. Solo aparece por la noche. Pues, ¿cómo hacemos que pase el tiempo entonces? Confío en que encontrarás a mi regna. No, sí. Sin ella no soy nada. Si no te digo yo que no, señora. A ver, normalmente en estos casos... vamos a acercarnos por ahí a ver si... Deja que saque el pájaro. Eso es. Cuando nos acercamos suele pasar el tiempo, ¿no? Pues sí, sí, guerrero. Estaba... Bueno, estaba por aquí, pero... Ya iremos a por la atalaya, no te preocupes.
Esperaré a que anochezca. Vale, ¿cómo esperamos para que anochezca? Esto no es el The Witcher que podemos quedarnos sentados a esperar. Eso lo hace Eivor automáticamente en las misiones. No es que lo haga yo. Yo no. Bueno, hasta donde yo sé, yo no puedo hacerlo. No sé si puedo sentarme en algún lado y dejar que pase el tiempo o algo así por el estilo. O si hay alguna forma, algún método que te permita... A ver, mira, matamos a este. Que te permita hacer que pase el tiempo o algo así por el estilo. Ni puta idea. Muy buenas, Spartan. Bienvenido. Hostias. Ah, pues se debe a eso entonces. Es verdad, no me había percatado. Es verdad. Mira, si no lo dices, Connor, no hubiera caído en esto. ¿Por qué cojones se me cambiaron? ¿Qué cojones? What the fuck? ¿Esto cuándo pasó? ¿Cómo y por qué? Ya decía yo, ¿por qué cojones cuando... Madre mía, me acabo de cargar al tío usando los comandos inversos. O sea, atacando con... ¡Ay, la hostia! Con razón. Ahora todo encaja. Pues, Kobe, eso es ir probando. A ver qué te gusta más. A mí me gusta bastante tener un arma... Un arma de una mano y un escudo. Porque puedes pararle los golpes guay, ¿no? Con el escudo ahí, ¡pam! Torre chulón. Suerte, Julián, con el examen. Y después, pues, ya sabes, seguir dándole hostias. Vale. Menos mal que me avisaron, porque te juro por Dios que yo no sé en qué momento se me cambió esto. Seguramente hice algo, pulsé algo en algún momento, ni puta idea cuándo. Y lo cambié. Mejor, ahora sí. Muy buenas, Johan. Bienvenido. A ver, ¿dónde podemos hacer que pase el tiempo? En plan... Aquí, en ese... A ver, ¿me puedo mezclar y hacer que pase el tiempo de alguna manera? ¿No hay algún comando? ¿No hay alguna forma de pulsar algo? Estoy intentando pulsar lo mismo que en el The Witcher, pero no... No, pues no. Es que no sé cómo hacer que se haga de noche, sinceramente. A ver, en la selección de esta, la meditación de... Ah, mira, aquí está. Muy bien. Muchas gracias. Por especificármelo, guerrero, porque... Sí que se puede marcar uno un The Witcher. Vale, escóndete detrás de la caja. Vale, muy bien. Madre mía, ¿qué haría yo sin ti? Ocultar. Pues sí, Connor. Sí. El juego entero. Me lo hubiera pasado así. Muchas gracias. Adaira. Muchas gracias, Adaira, por la raid. Me costó, pero creo que conseguí pronunciar bien el nombre. Ojo, cuidado, tampoco vamos a ir presionando al señor Regordete. Vamos a ir con nuestra distancia. Hemos visto las suficientes pelis como para saber que hay que mantener una distancia prudente. Muy buenas, Cthulhu, Nivar. Bienvenidos. Madre mía, pero ¿y estos aquí peleándose? Bueno, yo no voy a ser como los tíos de antes que me atacaron cuando yo estaba en medio de una pelea. No, yo si ellos están peleando, eso es cosa de ellos. Que lo resuelvan a su manera. Este zorro no sé qué hace aquí. En medio de la ciudad, el crack, ¿eh? Cuidado. Me cuelo. Como el que no quiere la cosa.
Por supuesto, Kobe, está subido al canal. He jugado a todos los God of War, menos a los de PSP. Los he jugado todos y están en el canal de YouTube. ¿Es aquí? Oh, no, tan solo está deambulando. Perfecto, que aproveches. Los guardias están alerta. Ojo. Vale, este hombre tiene la llave. Amigos, que aquí, ojo, aquí hay caviar, ¿eh? Aquí hay cositas buenas, hay riqueza, cofres normales. Muy bien, me gusta, me gusta.